cuando te sientas triste y solo y sin amor. El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos, comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando. Ven a mí. Discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración. Y bueno, pues ha sido un día de muchas emociones, de muchas interrogaciones, de buscar, de ver la voluntad de Dios, de orar, pero fervientemente, de estar constatando el poder de Dios. Quiero comentarles nuestra experiencia. Bueno, pues la experiencia es que veíamos o vemos, no sé, todavía creemos que no, pero veíamos, no sé, a pleno mediodía, cuando yo vine aquí a hacer el programa de la poderosa intercesión, pues ya veíamos como un hecho el cerrar el lunes, ser el último día de transmisión de Koinonia Radio, porque, pues bueno, tienen razón, las personas nos pedían $10,000, debemos $12,500, pero nos pedían $10,000 para continuar. Entonces, pues ya veíamos que no habíamos recolectado ni siquiera la mitad. Entonces, pues ya era un hecho que teníamos que cerrar. Entonces, pues bueno, ustedes saben que es una obra de Dios y como tal, pues por supuesto que duele, y que duele por el hecho de decir cómo es posible que una obra de Dios tan buena, por algo como es el dinero, se tenga que cerrar, ¿verdad? Ojalá que no fuera así, ojalá que tuviéramos todo el dinero para hacerlo. Pero bueno, pues ya yo me fui, pues me reuní con las hermanas, estamos en nuestro novenario por los 40 años de fundación de nosotros. Y el Señor nos daba pues invocar el nombre del Señor y pedir con insistencia. Y entonces nos reunimos y empezamos a orar y empezamos a ver el internet, todo el mundo estaba orando. Y estábamos viendo que se unían a, bueno, más bien estábamos orando todo mundo que supo que ya estábamos a punto de cerrarnos, diga el padre, pues el padre estaba, por supuesto, ¿verdad? Y de pronto pues empezó también a moverse la obra del Señor, la mano del Señor, el poder del Señor, y empezaron a llegar algunos otros donativos cuando ya no teníamos ninguna esperanza. Cuando ya no teníamos ninguna esperanza empezaron a haber más donativos, y entonces dijimos, santo Dios, pues quieres o no quieres, es decir, ¿qué quieres, verdad? Y entonces comprendimos pues que no perdamos las esperanzas, que el Señor, es decir, el Señor dice, pues lucha hasta el último instante y lucha más allá de lo que tú crees que ya se acabó, es decir, lucha, sigue adelante luchando, pues como que ya vamos a cerrar. Entonces estamos en pie de lucha, estamos, ahora sí que no dejamos al Señor ni un ratito en paz. Y danos dinero. Yo no sé si ya al final en la noche le voy a decir, perdóname, Señor, si es tan insistente, a lo mejor hasta caí en alguna falta contra ti, discúlpame, pero pues tú dices en tu palabra, pidan y se les dará. Entonces eso es lo que estamos haciendo, pedir nada más, seguir la palabra, es decir, tú dices, pidan y se les dará. Entonces ahorita nosotros estuvimos, y quiero contarles, ¿verdad? Quiero contarles porque estuvimos en la casa de una persona muy, muy conocida que es un hermano que está aquí, y de verdad fue una experiencia de fe, fuimos a su casa por un donativo, no quiero decir su nombre, ¿verdad?, porque él sabe quién es, ¿verdad? Fuimos a su casa, él nos pasó, estaba ahí algunos de sus amigos, y la verdad empezamos a platicar, y empecé yo a compartir, porque estábamos aquí, ¿verdad?, que esta es una obra de evangelización, y que ellos también pueden ser parte de esta obra de evangelización, y de pronto pues yo sentí, dije, no, hay que luchar, hay que seguir adelante. Entonces, pues estamos en pie de lucha. Es decir, no sabemos si este es el último programa de El Poder de la Oración. Nosotros ya hicimos un programa de despedida, Lulú y yo. Hombre, estábamos aquí llorando casi. Pues sí, pues la verdad sí. Y que va a salir, bueno, pues ya salió más bien a las 6 de la tarde.
Y bueno, el proyecto era que estuviera repitiendo, de aquí al lunes, y sobre todo estar diciendo, pues aunque salgamos, y eso también lo digo, aunque salgamos del aire, es decir, si el lunes ustedes escuchan que pues ya no está Koinonia Radio, pues continúen con nosotros. Nosotros vamos a seguir con los desayunos. ¿Por qué? Porque se queda una deuda enorme. Y lo que yo les digo es, si nosotros, en dado caso, que ahorita yo no quiero ni decirlo, quiero seguir con esa fe expectante, esa fe que mueve el corazón de Dios, esa fe que mueve, que hace milagros, esa fe que mueve pues los acontecimientos, y esa fe que no es otra cosa más que creer que Dios lo puede, y que Dios es fiel a su palabra, y que lo puede hacer. Entonces, pero aún así, si el lunes, por cosas que ya sabemos, ¿verdad?, por X circunstancia, que no logremos juntar todo, pues no estamos al aire, no nos dejen, nosotros vamos a seguir con actividades. ¿Por qué? Porque se queda una deuda muy grande, y no es justo que dejemos al padre, porque él la va a pagar. Él por supuesto que va a pagar, él no sabe en cuánto tiempo va a pagar, pero en tanto él pague esa deuda, nosotros lo vamos a dejar libre para hacer otras obras. El padre no se está quieto, es decir, el padre es una persona que siempre está haciendo obras de Dios, obras materiales, obras espirituales. Entonces, si nosotros lo dejamos solo con esa cadena de esa gran deuda, en dado caso que saliéramos, y aunque no salgamos, la verdad es que lo vamos a dejar atado para seguir haciendo más obras. Y si ustedes vienen aquí a Encarnación, si vienen ustedes a Espíritu Santo, a La Dolorosa, a San Sebastián, a muchas otras, y el padre no le gusta que diga esto, pero alguien lo tiene que decir, y ustedes lo tienen que saber, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar bien, bien atado para no seguir haciendo otras obras. Entonces, aunque tengamos que salir, aunque ustedes ya no nos escuchen el lunes, no nos dejen solas, vayan al desayuno, y por teléfono vamos a seguir invitándoles a algunas actividades. ¿Para qué? Pues para pagar lo que debemos. Y bueno, pues también podemos hacer desayunos pues para seguir evangelizando por medio de las actividades. Si no podemos por la radio, pues vamos a hacer desayunos evangelizadores, ¿verdad? Donde igual vamos a pasar una mañana dándoles un tema, orando por ustedes, atendiéndoles. ¿Por qué? Porque ya los conocimos. Hicimos lazos de amistad con todos ustedes, lazos entrañables de hermandad, de unidad, y yo creo que pues ya no se pueden romper, y no se deben de romper, ¿verdad? Porque Dios así lo quiere. Entonces, pues así estamos. Yo quise compartirlo con ustedes, ¿verdad? De pronto toda la tarde pues empezamos a decir, pues bueno, creo que el Señor está moviendo, creo que el Espíritu Santo está moviendo, creo que vemos la obra de Dios, creo que vemos la mano de Dios, y sí, la verdad es que sí, vemos la mano de Dios, ¿verdad? Y le dijimos a San Judas Tadeo, ándale San Judas, muévete San Judas, porque hay que limpiar todo lo que dicen de ti, que verdad, no es que digan algo malo, ¿verdad? Pero pues pobrecito de San Judas, ¿verdad? Pues dice que no sé qué, lo tienen como patrón no sé quién y no sé cuánto. Digo, ándale San Judas, pues muévete para que tú nos ayudes en algo, no estoy diciendo que sea de verdad el patrón. Pero luego hay tantas cosas sobre San Judas Tadeo, ¿verdad?, que él no tiene la culpa. Yo creo que él mismo se desgarra las vestiduras, pero dijimos, ayúdanos, San Juditas, a seguir adelante. Entonces, pues continuamos en pie de lucha, orando. Estamos nosotros poniendo en práctica lo que aquí yo les he transmitido, les he contado como una experiencia, y que quiero que esto sea otra experiencia que yo pueda contar. Dios, de verdad, es fiel a su palabra. Él dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Y además nos dice, con insistencia. Bueno, pues entonces vamos a pedirle con insistencia. Y danos el dinero. Entonces ya las tres estamos, no dejamos ni un minuto sin pedir. Así que, pobrecito del Señor, ya le vamos a poner gorro al Señor hasta que diga como la palabra, ¿verdad? Ahora sí que aquel amigo que fue y le dijo a su amigo que ya estaba dentro acostado, ¿verdad?, oye, préstame tres panes que ha llegado un visitante y no tengo nada que ofrecerle. Y el amigo que ya estaba acostado, descansando, dice, oye, no puedo dártelos, mi familia y yo ya estamos para dormirnos, no voy a levantarme.
Y el Señor dice, yo les aseguro que si no es por ser su amigo, se levantará por la insistencia de la persona que está tocando. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo con Dios. No porque no quiera dárnoslo, sino la insistencia en pedirlo. Así que, pues únanse en oración, únanse y vamos a ver. Vamos a seguir luchando hasta el último instante. Y de todas maneras, yo quiero decirles por medio de este programa, en dado caso que el lunes, por cosas, pues ya sabemos por qué, ¿verdad? No salgamos al aire, no nos dejen solos. Tienen nuestros teléfonos, vamos a seguir atendiendo esa línea, va a haber alguien específicamente atendiendo esa línea para poder atenderlos más personalmente. Vamos a continuar con los desayunos, van a ser ya con otro énfasis, va a ser desayunos evangelistas, de veras, evangelísticos, donde se va a evangelizar, donde vamos a darle más énfasis a la atención a ustedes, y vamos a hacer más actividades. Le damos las gracias, no hemos podido ir a dar las gracias personalmente a Jardines del Sol, porque hemos andado pues luchando para sacar esto adelante. Les damos las gracias y queremos ir y sobre todo que sepan que están en nuestra oración, y darles personalmente las gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por su confianza en nosotros. Y seguimos, y seguimos, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa, El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Regresamos con ustedes en este su programa, El Poder de la Oración. Y bueno, pues nosotros continuamos con esa programación. Les recordamos que estamos meditando lo que es el Padre Nuestro y estamos ya en la petición de venga a nosotros tu reino. El pasado programa nosotros hablábamos sobre todo de que habla el catecismo de la iglesia, muy especialmente de que este reino, este reino dice en el número 2818 del catecismo de la iglesia, dice, en la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo, es decir, la parucía. Sí, es decir, el final de los tiempos. Y bueno, se ha hablado muchísimo, ya veíamos que ha habido grandes temores, ha habido personas que se han atrevido a dar muy específicamente fechas para decir que ya está aquí el reino de Dios, que ya va a venir el Señor, que se va a terminar el mundo. Nosotros sabemos que puede ser que para el Señor un día son 1,000 años es como un día y un día es como 1,000 años. Es decir, Él sabe qué día, el momento en que va a suceder esto, ¿sí? Nosotros debemos de estar preparados, sí, pero como dice precisamente el catecismo de la iglesia, pero este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, ¿sí? Más bien la compromete, porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Es decir, los ojos puestos en el cielo, pero los piecitos bien puestos sobre la tierra. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir instaurando el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Por medio de la evangelización. Va a venir el reino del Señor al final de los tiempos con el retorno de Jesucristo, sí. Sí va a venir, por supuesto. Eso es parte de lo que nos dice la iglesia, la divina revelación, que es la palabra de Dios y la tradición de la iglesia. Sí, nos lo dice, no es el catecismo de la iglesia, nos lo dice la doctrina de la iglesia. Sí va a haber un final del mundo. Yo no sé si el mundo físico o el mundo o simplemente en la plenitud de la obra de Dios en el mundo. Eso es una realidad, ¿sí? Pero eso no me debe a mí
como atar las manos y decir, pues no, pues ya mejor me siento a esperar la venida del reino de Dios. No, todo lo contrario, hay que trabajar, hay que seguir luchando. Y eso precisamente estamos haciendo aquí en Koinonia Radio, ¿sí? Estamos luchando, luchando para que ese reino se establezca en muchos corazones. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo más importante que nosotros debemos de hacer es que la persona llegue a tener un encuentro con Jesucristo y le entregue su vida. Entregándole la vida a Dios la persona y de verdad desechando, ¿sí?, toda su vida anterior, esa es la salvación. No quiero decir que se vuelvan santos y que ya no vuelvan a pecar. No, no, no. Miren, es así. Una persona conoce el amor de Cristo, se da cuenta del inmenso amor que Dios le tiene, se da cuenta que ese amor sobrepasa su mismo pecado, su pasado, sobrepasa el tiempo porque es eterno, sobrepasa también todo lo que pudimos haber hecho en el pasado, todos nuestros pecados. Ese amor es más grande que cualquier obstáculo que pueda haber para que yo alcance ese amor, ¿sí? Entonces, cuando la persona se da cuenta de ese amor, ¿sí?, se da cuenta de que voltea uno a verse ante la inmensidad de ese amor, no hay otra cosa más que me volteo a ver y digo, santo Dios, para acercarme a ese amor estoy muy sucio. Entonces, ahí es cuando se le habla del pecado. La realidad de nosotros es que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo, de verdad, nuestra carne, nuestra concupiscencia, tiende hacia el pecado. Porque eso fue lo que nos quedó del pecado original. La concupiscencia, esa tendencia que en sí misma no es pecado, pero que es esa tendencia a lo malo. A lo malo, ¿no? Y no es precisamente que nosotros seamos malos, ¿verdad? Que siempre estemos hacia lo malo, sino que a veces de eso malo brilla más que las realidades celestiales. Y es cuando nosotros elegimos el mal, porque está aquí rápido, rápido. Es decir, por ejemplo, sí, el placer. El placer, sí, hay personas, o nosotros decimos, no, es que sí, yo sí creo en el cielo, yo sí creo que va a haber un cielo que me va a dar todo lo que yo deseo, la felicidad en plenitud, la alegría, pero como que se ve muy lejos. Se me ofrece aquí el placer rápido y entonces lo tomo, ¿sí? Porque está aquí, es decir, algo rápido, al express, como estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, ese es el camino. Cuando yo me veo pecador y veo que tengo que aceptar la salvación de Jesucristo, conocer que Dios murió por mí y que yo tengo que aceptar esa salvación, entonces me lleva a decir sí quiero aceptar esa salvación. Pero yo sé que para aceptar esa salvación yo tengo que dejar mi vida pasada. Y dejarla, de verdad, renunciar a mi vida pasada, aunque yo sé que me va a costar, pero yo tengo que tomar una decisión, la decisión de renunciar. Mientras yo no renuncie, mientras yo no diga, quiero dejar eso, no lo voy a dejar nunca. No lo voy a dejar, no. Yo tengo que decidir, y el momento que yo decido dejar eso, renunciar a todo eso que me ata a la vida pasada, al pecado, al vicio, a todo eso, en el momento que yo decido, inmediatamente viene la fuerza de Dios, ¿sí? Porque entonces yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi dueño, y entonces viene la fuerza del Espíritu Santo, y Él es el que hace la obra perfecta. Ese es todo como pudiéramos decir, el camino, el itinerario de una entrega a Dios, de una verdadera entrega a Dios. Estoy hablando del querigma, es exactamente el querigma. El querigma debe de llevarnos a un verdadero encuentro con el amor de Dios, que nos lleve a reconocernos pecador, que nos lleve también a nosotros a encontrarnos con ese Dios y Señor, entregarle nuestra vida y que venga el Espíritu Santo a ayudarme a cambiar de vida. Ese es el itinerario de una conversión, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede de verdad, es cuando empezamos nosotros a instaurar el reino de Dios en nuestra vida. Así es como Dios se instaura en un corazón. ¿Va a haber luchas? Sí. ¿Va a haber caídas? Oh, sí, por supuesto que va a haber caídas. Una y otra vez nosotros estaremos a lo mejor cayendo en el pecado.
pero Dios está allí para levantarnos. Ese es el caminar de todas las personas que quieren llegar al cielo. A lo mejor va a haber, a lo mejor mi vida va a ser puras caídas, pero también hay que levantarse. Decirle, Señor, levántame. Otra vez te caíste y el Señor va y te levanta, y como esa oveja que pone en sus hombros, ¿verdad? Te lleva, te limpia, te sana y dice, adelante, hijo, adelante, hija, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, eso es precisamente el reino de Dios. Primero debe de instaurarse en mi vida y después yo puedo llevarlo a los demás. Entonces, cuando yo digo, venga a nosotros tu reino, Señor, estoy diciendo, venga a mi vida primero, ¿sí? Y sí, ciertamente que habla del fin del mundo, pero ¿qué debo de saber yo del fin del mundo? Hay algunas cosas que yo debo de saber, es decir, en muchas ocasiones me lleno de temor y digo, híjole, a lo mejor ya está aquí el fin del mundo, ¿sí? Y nosotros decimos, no, pues ya, y nos deja todo lo que escuchamos de un gran, gran temor, ¿verdad? Pero no es así, nosotros debemos de tener muy claro qué dice la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder en el fin del mundo? ¿Cuáles son las señales que precederán el fin del mundo? Bueno, una de esas señales, ¿sí?, es precisamente que este mensaje del reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Entonces, dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, 14. Y dice así, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo me pregunto, ¿ya se ha proclamado esta buena nueva a todas las naciones? Pues no, todavía hay muchas personas que no conocen que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, una de las señales que precederán el fin del mundo, lo dice la palabra de Dios, y yo estoy viendo lo que nos dice Asiprensa, que es un lugar muy confiable, ¿verdad? Entonces, esa es una de las señales que precederán el fin del mundo, que este mensaje, y bueno, lo dice la palabra, más que Asiprensa, ¿verdad? Lo dice la palabra, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿sí? Otra señal es que al final de la historia, ¿sí?, Israel se reconciliará con Cristo y se salvará. Y una parte de Israel, bueno, ya vemos, una parte de Israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado al reino, entonces se va, Israel se salvará. Eso lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 11. Y antes de irnos, quiero leer para no dejar la idea. 11:25 dice así precisamente: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo, ¿sí? Es decir, y hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿sí? Entonces, como vemos, está escrito también, San Pablo nos habla de que Israel se va a convertir. Esa es otra de las señales. Pero vamos a continuar sobre este mismo tema después de esta pausa. Koinonia Radio. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Regresamos con ustedes en este subprograma El Poder de la Oración. Y bueno, para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues recordándoles un poquito que estamos en espera, en un compás de espera, ¿verdad? No sabemos si vamos a poder
seguir adelante. Nosotros tenemos muchas esperanzas, de pronto volvieron las esperanzas, ¿verdad? De pronto nos encontramos luchando, pidiendo, bueno, nunca hemos dejado de pedir, pero por si algo, ¿verdad? Si por X situación, bueno, ya sabemos la situación, el lunes no estamos al aire, por favor no se retiren, por favor continúen apoyándonos, ¿por qué? Porque vamos a seguir nosotros evangelizando por medio de los desayunos, por medio de las actividades, por medio de temas, por medio de retiros, por medio de atención mucho más especializada, digo, más personalizada, perdón, hacia ustedes. Entonces, pues no se retiren, ¿verdad? Siga en nuestras actividades, apóyenos, siga. ¿Por qué? Porque nos quedamos con una gran deuda. Les decía que no es justo que dejemos al Padre con esa gran deuda, que lo apoyemos, aunque ya no estemos al aire. ¿Y para qué? Pues para darle la libertad de seguir haciendo la obra de Dios, la obra material, que es muy grande y que seguramente va a seguir siendo muy grande, porque pues así es el Padre, Dios le dio ese don. Entonces, pues que sigamos apoyando para que al fin pueda Él ya seguir haciendo otras obras, en dado caso que no estemos al aire. Nosotros este fin de semana estamos pidiendo al Señor, pidiendo insistentemente al Señor, ¿verdad? Que Él haga, Él lo puede hacer. ¿Él puede hacer un milagro? Lo puede hacer. ¿Lo ha hecho una vez? ¿Lo ha hecho por siete años? Lo puede seguir haciendo por otros, no sé, 50 años, ¿verdad? Mientras tenemos nuestra radiodifusora propia, no que espero que no pasen 50 años para tener nuestra radiodifusora propia, sino que pase un poquito tiempo, que podamos tener el permiso y tener nuestra radiodifusora propia. Ese sería el punto, tener nuestra radiodifusora propia, para no tener que pagar tantísimo dinero a una radiodifusora, pues, civil, ¿verdad? Pudiéramos decir. Entonces, estamos hablando en este subprograma, El Poder de la Oración, sobre el Padre Nuestro, y estamos hablando sobre la petición, venga a nosotros tu reino. Hablábamos antes de irnos sobre algunas señales que vienen en la palabra, que precederán el fin del mundo, ¿sí? Y que, pues, son, aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Otra de las señales, bueno, pues es la apostasía general, ¿sí? O sea, habrá una crisis religiosa a escala mundial, ha de venir el anticristo. Dice, así no se dejen asustar por ningún mensaje espiritual, como si fuera el día del Señor, que ya llegó. Antes de ese día tiene que venir primero la rebelión contra Dios, cuando aparezca el hombre del pecado que se sentará en el templo de Dios y será adorado. ¿Cómo vendrá eso? Bueno, así lo dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2. Primero, 2:3, que nadie se engañe de alguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se han hecho 1,000 películas sobre el anticristo, sobre todo esto, la apostasía, el anticristo. Pero es que, de verdad, si nosotros vemos los nuevos gobiernos son totalmente ateos. No tenemos que buscar algo sobrenatural, así como que algo tenebroso del anticristo, que va a venir y va a ser alguien con poder y su rostro desfigurado. No, la verdad es que la apostasía y ir en contra de Dios lo vemos ya en los gobiernos, en algunos. Hay algunos gobiernos que no, sinceramente, ¿verdad? Pero muchos son ateos y están en contra de la iglesia y hay muchos gobiernos que creen y hay muchos gobiernos que son católicos y hay muchos gobiernos que son cristianos, esos no, por supuesto, pero seguramente que va a venir un líder, no lo sé, no quiero decir que sea algo real, yo pienso, ¿verdad?, que va a venir un líder tan grande, totalmente ateo, y no solamente ateo, sino en contra de todo lo que es la religión, en contra de todo lo que se llama cristianismo, y con mucho poder, y entonces va a quitar todo eso, y que ya lo estamos viendo definitivamente. Entonces no hay que buscar cosas así como que va a venir alguien que tenga ese poder y que va a ver con ojos de rojos, ¿verdad? Claro, todo esto se mueve, ya sabemos, atrás de
quién está de todo esto, ¿verdad? Pero pues ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. No necesitamos pensar que va a haber cosas extraordinarias como cosas que se mueven y va a tener un poder de levantar los carros y aventarlos contra otros, ¿no? El poder que va a tener va a ser el poder económico, el poder político, el poder de mover masas, porque va a ser un hombre muy poderoso. Y ya hemos tenido la experiencia de algunos. Ahí está, por ejemplo, Hitler, ¿sí? Sin ser personas que tenían los ojos rojos y que moviera autos y que todo eso y que se convirtiera en, no sé, en monstruo. Imagínense todo lo que hizo. Entonces no podemos nosotros decir que no puede suceder, ¿sí? Va a suceder. Pero nosotros debemos de tener mucha paz. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos, sí? ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II, verdad? ¿Cómo sabemos cuándo y cómo llegará el fin del mundo? No lo sabemos. ¿Cuándo será la consumación de la tierra y de la humanidad y la manera como se transformará el universo? No lo sabemos. ¿Qué prepara Dios para sus hijos? La figura de este mundo está afiada por el pecado, pero Dios nos prepara una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebosar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. El progreso material interesa a Dios, el progreso material, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida el reino de Dios, ¿sí? Son preguntas que contesta el Concilio Vaticano. ¿Hacia dónde caminamos los cristianos? Respuesta. Vivificados por el Espíritu, los cristianos caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio divino de restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Pregunta. ¿Cuánto será llevada la Iglesia a su total perfección? Respuesta. La Iglesia será llevada a su total perfección cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando el género humano con el universo entero sea plenamente renovado, ¿sí? Y bueno, pues pudiéramos tocar lo que es el libro del Apocalipsis, que ha sido el tema preferido para muchísimas personas, para ver que el número 666 y la marca y todo eso, ¿verdad? Va a ser algo, vuelvo a repetir, algo que va a suceder, que no precisamente tiene que ser una persona fea, ¿verdad? Que haga caras horribles, ¿verdad? Va a ser un poder político, seguramente, yo así lo creo, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis ha sido causa de muchos libros y muchas fechas que han sido pues una total desilusión para quien les ha dado la fecha del término del mundo, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis a mí me gusta más bien darle el enfoque que le da este ex pastor protestante que se volvió católico y que cuando fue la primera vez a la Eucaristía, que él fue testigo de todo lo que estaba viviéndose en la Eucaristía, él dice, se me desveló el Apocalipsis. La Eucaristía es el cielo en la tierra y es el Apocalipsis. Es decir, el capítulo 4, 5 y 6 del Apocalipsis se está viviendo en cada Eucaristía. Y eso es un mensaje mucho más esperanzador, mucho más lleno de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, pues llámenos. Ya no les he dicho que nos llamen, ya tenemos aquí algunas intenciones, pero llámenos, por favor, ¿verdad? Para orar por sus intenciones. Aquí estamos con mucho gusto. Ese es algo que hacemos con mucho gusto, orar por ustedes. Y así sin más, nos ponemos en la santa presencia de nuestro Señor Jesucristo para decirte, Señor, gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de transmitir tu palabra aquí. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de llegar al corazón de tantas personas. Te pedimos perdón, Señor. Quizá no fuimos nosotros, no trabajamos como debimos de haber trabajado, no luchamos para que esto siguiera adelante como debimos de haber luchado. Perdona, Señor, todas nuestras omisiones. Perdona, Señor, todas nuestras mediocridades en el compartir la palabra, en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Perdona, Señor,
si no hemos sabido cuidar esta obra que tú has puesto en nuestras manos. Perdona, Señor, si no hemos podido nosotros acrecentar estos talentos, este talento que se llama Koinonia Radio. Lo hemos enterrado y quizá estamos a punto de perderlo. Perdón, Señor. Y yo quiero darte las gracias por todo el respaldo que nos has dado durante todos estos años, porque has sido tú, Señor, quien ha llevado a Koinonia. Lo que muchas personas decían es imposible, para ti ha sido posible. Si ya, Señor, tú vas a permitir que terminemos, Señor, pues ayúdanos a comprender, ¿verdad?, que podemos hacerlo otra vez, en otra ocasión mejor. Señor, yo te pido por todas esas personas, Señor, que les llega tanto bien por medio de Koinonia Radio, para que si tenemos que cerrar, no los dejes abandonados, para que tú los bendigas, para que tú los llenes de paz, de alegría. También yo te quiero pedir por todas las personas que han hecho un esfuerzo enorme para que siga Koinonia Radio, que de verdad han hecho un esfuerzo en darnos una cooperación, aquellos que han dado mucho dinero, aquellos que han dado poco dinero. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, con paz, con alegría, con unidad, con salud, con bienes económicos. Bendice sus familias, bendice sus matrimonios. Bendícelos y págales al 100 por 1 todo lo que han dado para tu obra. Todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. ¿Cómo pagarle al Señor todo el bien que nos ha hecho? ¿Cómo pagarle al Señor todas las bendiciones que hemos tenido durante 7 años? No tenemos con qué pagarle.
Ha sido un privilegio, es un privilegio, si seguimos, es un gran privilegio, de verdad, trabajar para el Señor. Es un privilegio compartir la palabra de Dios, es un privilegio trabajar para Dios, es un privilegio cansarse para Dios, es un privilegio que yo pueda estar aquí, perdón, hablando de Dios. Es un privilegio que no merecemos, pero de verdad, gracias, gracias por todo lo que nos han dado, gracias por todo su apoyo, sus palabras de aliento, su entusiasmo, su apoyo económico, y su apoyo también moral. Y bueno, pues si Dios quiere, seguimos aquí, y si no, pues ya les decimos, no nos dejen, ¿verdad? Vamos a continuar con los desayunos pro radio, vamos a continuar con algunas actividades, tenemos todavía mucho que pagar. Si el lunes por X situación ya no estamos en el aire, pues ¿verdad? Llámenos por teléfono, los teléfonos van a seguir y vamos a seguir con los desayunos. Nosotros vamos a seguir hablándoles, aquellos que tenemos sus teléfonos, y si no, pues llámenos y déjenos su teléfono y nosotros le avisamos cada vez que tengamos alguna actividad para que nos apoye y para seguir pues con ustedes, ¿verdad? Sobre todo, ha sido una experiencia hermosa conocerlos y estar con ustedes. Y bueno, pues ya el tema, pues definitivamente ya no podemos continuar con el tema de venga a nosotros tu reino, pues vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, y si no, pues para, si Dios quiere, pues si no la semana que entra, pues la semana que entra estaremos con ustedes nuevamente, ¿verdad? Con este tema de venga a nosotros tu reino, que es precisamente una vocación que debemos de hacer. Venga a nosotros tu reino no es así como que venga un poder político, o que venga con todo su esplendor y acabe con los malos. No, venga a tu reino, es decir que en tu casa venga el reino de Dios, venga la paz, venga la unidad, venga el amor, venga el perdón, venga la fraternidad, venga entre los esposos, venga el perdón, entre los esposos venga el bien, la ternura, el amor, es decir, ese es que venga el reino de Dios. No es que venga con gran, no sé, con a matar a los malos y instaurar su reino, no. El reino de Dios que estamos pidiendo es que venga a tu corazón, que venga a quitar esa tristeza, que venga a quitar esa melancolía. Eso es decir, venga a tu reino, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que los bendiga, y vamos a entregarle nuevamente, como hemos estado entregando, pues con Unión Radio en sus manos, es su obra. Es su obra, que nos perdone si no hemos sido eficaces y eficientes, que nos perdone, y es su obra, y esperamos que podamos seguir adelante, y si no, pues Dios dirá, ¿verdad? Pero también les voy a decir una cosa, es decir, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, pero si Él quiere, puede salvarla. ¿Por qué? Porque es todopoderoso, Él puede hacerlo, y lo ha hecho una vez, y lo puede hacer, y sin más, nos ponemos así en la presencia del Señor para pedirle, Señor, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que nos está escuchando. Bendice, Señor, con la paz, con tu gracia, a cada uno de nuestros hermanos que nos está escuchando. Te pedimos especialmente por aquellos enfermos que nos están escuchando, todos aquellos, Señor, que no van a llamar. Tú puedes ir en este momento allí, a donde ellos se encuentran. Hazte presente donde ellos están. Llega hasta donde ellos están, Señor, para que ellos sientan allí tu presencia. Pedimos, Señor, nos unimos en un solo corazón para pedir por nuestro Señor Arzobispo, don Francisco Moreno Barrón. Bendícelo. También para pedirte por nuestro Arzobispo Emérito, don Rafael Romo Muñoz, por el Padre Jeff, y todos los que colaboran aquí, por todas las personas que han donado, por todas las personas. Te pedimos muy especialmente por Lupita Escobar, que pide por sus hermanos, Angélica y Mari Carmen, por toda la familia, por mí y por el Padre Jeff. Señor, bendice a Lupita y dale todo lo que ella está necesitando. Bendice su familia. Bendice, Señor, su bondad. Te pedimos por Teresa Ornelas. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes lo que en este momento ella está necesitando.
Encomendamos a ti, Señor, a San Juan Apretado. Dale, Señor, la gracia de que tú le des la sanación a su familia, a su hermano. Por Josefina, que ha dado tanto bien a esta, tú sabes quién es. Guíala con tu Espíritu Santo. Te pedimos por Juanita Castro, que pide por Koinonía, por su familia, por su hijo Jonathan, que tuvo un accidente. Señor, ten misericordia de él. Sánalo, sálvalo, Señor. Ayuda a los médicos para que le den la mejor atención. Llénalo, Señor, de tu gracia y que salga adelante. Por Raúl Méndez, que pide por su esposa, hijos, hermanos y sus familias. Por el eterno descanso de Esperanza Rodríguez y Raúl Mesa. Por Esperanza, por las ánimas en pena, por Esperanza, Ramón y Javier. Te pedimos por esta familia de Raúl Méndez, para que tú, que sabes cuáles son sus necesidades, los llenes de paz, de gozo, de amor, de alegría. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, porque todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga. Estoy esperando, ven a mí. And I steady my heart on the ground of your good. When I'm bowed down with sorrow, I will lift up your name. And the foxes in the vineyard will not steal.